La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Lowell Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 900 10 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo da esta pregunta y significa que la fe es puesta en peligro en los últimos tiempos. Y fe viene por el oír, y oír por la palabra de Dios. La fe está enredada con la palabra de Dios. Primeramente, hay que tener la capacidad para oírla, tener oídos para oír. El que tiene oídos que para oír, oiga. Lo dice en Mateo capítulo 13. Se repite en versículo 43. En este capítulo Jesús nos enseña bien sobre el asunto de poder oír la palabra de Dios. En versículos 11 hasta 14 dice: Él respondiendo les dijo: Porque a vosotros, los discípulos, los que están con él en la casa después de haber hablado a la multitud en parábolas, dentro de la casa explica a sus discípulos y está hablando con ellos. Y respondiendo les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene capacidad para oír, a cualquier que tiene se le dará y tendrá más. Pero el que no tiene capacidad de oír, aun lo que tiene le será quitado. Por eso, les hablo por parábolas, para que viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis,
y no percibiréis. En Apocalipsis, Jesús usa los mismos términos cuando habla a las siete iglesias. Empezaremos en capítulo 2, versículo 7. Jesús ha hablado a la iglesia en Éfeso. Y en versículo 7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sigue con la iglesia en Esmirna. Esmirna, versículo 11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, habla a la iglesia en Pérgamo. Y en versículo 17 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Después habla a la iglesia en Tiatira. Y en versículo 29 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que en cada iglesia hay personas que tienen oídos espirituales, quizás la mayoría en las iglesias, o cuando menos en algunas de las iglesias, tienen oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo. Hay que captarlo por medio del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, no hay facultad para oír las cosas de Dios. Estamos hablando de oídos del corazón, no el oído que tenemos en la cabeza. Lo que tenemos en el corazón es lo que puede percibir y entender las cosas espirituales por medio del Espíritu Santo. Muy buenas tardes, amigos. Pues entramos en otro estudio basándonos en la palabra, en la Biblia, en este estudio sobre las últimas cosas, las cosas que han de pasar. El cristiano de los últimos tiempos tiene que evitar dos grandes peligros ya profetizados en la Biblia. Jesucristo mismo, cuando le preguntaron sus discípulos, hablando de los señales del fin, la primera señal que los dio era la señal del engaño. Ten cuidado, dijo, que nadie os engañe. El primer peligro es el engaño. El engaño será prevalente, rodeándonos por todos lados en los últimos tiempos. Dominará la sociedad entera. Por eso aún penetrará en la iglesia. Dios ha otorgado la verdad a la iglesia, principalmente por regalarla la Biblia. El cristiano tiene que estar continuamente en la palabra, porque a todos lados escuchará a la mentira. La escuchará con toda su fuerza por los medios de comunicación, por la televisión, el internet, el periódico. Solamente podrá contrarrestarla por un intenso estudio de la palabra diariamente. Es obligatorio en estos días peligrosos de cuidar activamente a los hijos en cada familia, en cada casa cristiana, como en las ciudades antiguas. Antiguos los padres tendrán que edificar muros alrededor de su casa para limitar el contacto con el mundo de afuera y no dejar que entre en la casa. Los padres tendrán que combatirla por medio de estudios familiares con los hijos. La escuela es una fuente horrible del engaño por lo regular. Tan peligrosa por las mentes inocentes y vulnerables de los niños. Los padres no solamente tienen que preocuparse con llenar los pensamientos de los hijos con la verdad,
sino tendrán que informarles de las mentiras que van a escuchar en las escuelas. El universitario tiene la responsabilidad personal de horas, dedicar horas en el estudio de la palabra de Dios, porque la universidad es una fuente de los peores engaños. He escrito sobre el hogar cristiano en mi blog. Se llama la blog, y si quieres ver lo que voy a decir o lo que he escrito sobre el hogar cristiano, puedes ir a el blog. Es a la entrega, todo junto, a la entrega. Blogspot.com. Repito, para que si le interesa el artículo y quiere saber sobre un hogar cristiano, esto te ayudará. A la entrega, junto, en una sola, como si fuera una sola palabra, punto, blogspot, S-P-O-T, blog, blogspot.com. Entrando en la página, busquen el menú arriba, folletos a la entrega, hasta la derecha, y abriéndolos, los artículos sobre un hogar para la gloria de Dios serán en el cuarto lugar. 1, 2, 3, 4, el cuarto lugar abajo están estos artículos. Tienen tres temas: la realidad de Dios en el hogar, el amor de Dios en el hogar y las prioridades en el hogar. Cristiano, creo que os serán una ayuda para formar unas protecciones, para edificar unos muros en el interior de la casa que permanecerán con los hijos al enfrentarse con el engaño que hay por todos lados afuera. Mi esposa y yo criamos 8 hijos. Tenemos un poco de experiencia en el asunto. Pudiéramos decir lo mismo en cuanto de la iglesia. Así pues, la verdad tiene que dominar en la casa y en la iglesia. Pablo dijo a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Si no encontramos la verdad en la iglesia y si no encontramos la verdad prominentes en la casa, ¿dónde lo vamos a hallar? La casa tiene que seguir siendo el lugar donde los niños pueden aprender la verdad. Y en la iglesia donde asistimos nosotros, tenemos también que hallar la pura verdad. Tienen que proveer la verdad a sus miembros y también proveerla para la gente del mundo que va en búsqueda de la verdad. Baluarte, columna de la verdad, es la iglesia. Oídos del corazón tienen que ser cultivados por amar a la verdad sobre todas las cosas y por tener hambre y sed de la justicia. Así y solamente así evitaremos el gran engaño con sus mentiras, y tenemos que hacerlo con diligencia. No podemos ser pasivos en este asunto, porque el gran mentiroso, el espíritu de mentira, nunca es pasivo. Siempre es activo en el engaño. Y si no somos activos, bien fácilmente, él podrá meter algunos engaños, algunas mentiras, y puede sembrarlo en nuestras vidas. Mucho cuidado en estos días. Hemos leído lo que Jesús dijo a cada una de las iglesias del capítulo 2 de Apocalipsis. Vamos a seguir. Ahora veremos
los últimos tres en capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3 ya. Para ver las últimas tres iglesias y lo que Jesús dijo a cada uno de ellos. Empezamos con la iglesia en Sardis. Versículo 6 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. A la iglesia en Filadelfia, capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estoy muy consciente de que estoy repitiendo la misma frase. Pero para impresionarnos, como las iglesias en todas partes tienen que tener oídos espirituales para poder comprender la verdad espiritual que el Espíritu Santo nos enseñaría. Últimamente es versículo 22. Esta es la palabra a la séptima iglesia, la de Laodicea. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Obviamente, no todos en la iglesia tenían oídos para poder captar lo que el Espíritu Santo estaba diciendo. Hay que conseguir estos oídos, porque esta es lo que nos ayudará. No, esta es la razón por qué pudiéramos tener fe en los últimos días. Tener primeramente oídos para oír lo que el Espíritu está diciendo y para poder oír la palabra de Dios. Yo quiero que notemos la enseñanza de Pablo en 1 de Corintios capítulo 1. Lo considero tan importante que nosotros lo entendamos en estos días. Lo que Pablo enseñó aquí en la iglesia es una cosa importantísima. Y se me hace a veces que las personas en las iglesias no han captado la doctrina de Pablo sobre el asunto de los miembros de la iglesia y la importancia de ser enseñados espiritualmente y no académicamente. Capítulo 1, versículo 18, 1 de Corintios. Dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. ¿Qué es la razón que la palabra de la cruz es locura a los que se pierdan? Y la respuesta es porque no tienen en ellos oídos para captar la preciosidad, o sea, como dice Pablo aquí, el poder de Dios que hay en la cruz. A los que se salvan, a nosotros, a los miembros de la iglesia, a los cristianos nacidos de nuevos, el mensaje de la cruz es poder de Dios. Una reacción totalmente diferente que lo que tienen la gente que no es convertido. Para ellos la cruz es locura. Para los cristianos es poder de Dios. Seguimos leyendo. Versículo 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. La sabiduría de los sabios es contraria. Está en contra de la sabiduría de Dios. ¿Por qué Dios destruirá la sabiduría de los sabios? Porque es en contra de Dios, la sabiduría del mundo. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios lo hará
para que la persona que se piensa sabio, la persona que se piensa entendido, pueda captar la verdadera sabiduría. Mientras que él está confiando en la sabiduría del mundo, él seguirá en esa sabiduría. Dios tiene que destruirla para que pueda captar la sabiduría de Dios. Versículo 20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Está hablando de Pablo aquí de que ¿dónde está el sabio en la iglesia? ¿Dónde está el escriba convertido? ¿Dónde está el disputador? El que discute en la iglesia. Pues la iglesia capta que Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Versículo 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, lo que el mundo piensa es locura de la predicación. Por medio de la predicación, la palabra de Dios, el mensaje de la cruz, es proclamado en el mundo. No por discutirlo, no por un debate, por una predicación, una declaración de lo que dice Dios, no intentando de razonar con la mente humana, luchando en el campo de batalla del mundo, usando sabiduría humana para intentar de convencer al incrédulo, nunca lo podrá hacer. Toca al predicador convencer al mundo en el poder del Espíritu Santo por medio de sus predicaciones. Vamos a capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría, no sea que las cosas de Dios son tonterías. No, no, es la verdadera sabiduría. Hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perezcan. Los maestros, los profesores de este siglo, sea los grandes sabios según el mundo, no han alcanzado esta sabiduría. La sabiduría de que habla Pablo viene solamente de Dios. Y versículo 7 sigue diciendo, más hablamos sabiduría. Aquí está, sabiduría de Dios es lo que estamos hablando. En misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Dios da sabiduría, si podemos decirlo, de una forma secreta. Él lo instala, Él lo siembra en nuestras vidas. Es algo interior que nadie ve, pero está plantado en los cristianos. Lo tenemos que desarrollar, ¿verdad? Y perfeccionar, pero está sembrado secretamente en el interior del cristiano la sabiduría de Dios. Dios lo predestinó, dice, antes de los siglos. Versículo 8. La que ninguno, escucha, ninguno, ¿cuántos son? Si estamos hablando de ninguno, ¿qué número hay? Pues no hay ni uno, cero. La que ninguno de los príncipes de este mundo conoció. Los sabios del mundo, los maestros del mundo, los profesores del mundo, los dirigentes del mundo, ninguno de ellos
saben de la sabiduría de Dios, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Por quién fue crucificado el Señor? Por los líderes de su pueblo, por los fariseos, por los saduceos, por la gente educada, por la gente preparada. ¿Y quién? De los gentiles, de los no judíos, pues el gobernador Pilato, representando el César de Romano, de Roma. Esta es una sabiduría aparte de la sabiduría del mundo. Y tú no lo puedes captar. Tú no puedes entender ni captar las cosas de Dios con la sabiduría de este mundo. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, reveló. Tenía que haber un alumbramiento en nuestro ser de parte de Dios para poder captar las cosas de Dios por medio del Espíritu Santo, por el Espíritu, sigue diciendo, quien está adentro de la vida de cada cristiano. El Espíritu Santo para ayudarnos a entender. Aparte de Él, jamás entenderemos. Porque el Espíritu, sí, todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, y nos hace entender. Ahora, versículo 14 también vamos a leer. Dice, pero el hombre natural, natural es el hombre con que no tiene el Espíritu de Dios. Puede ser muy inteligente. Pueden ser las gentes más inteligentes del mundo, pero no perciban las cosas que son del Espíritu de Dios. Explícalos. No lo entiende. No lo capta. Porque no se puede captar naturalmente. No se puede captar con el cerebro, los pensamientos humanos. Es imposible. Si Dios no alumbra, si no hay una revelación. Este versículo es tan importante para nosotros. Cuando tú entras a evangelizar, recuérdalo. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y él te dirá que la Biblia de que tú hablas es un libro anticuado. Eres loco por estudiar un libro así. Es su razonamiento, es la sabiduría del mundo que dice estas cosas. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender. Imposible, pues, porque se han de discernir espiritualmente y solamente así. Hay que tener oídos para oír. Y son oídos del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu Santo obrando en la vida humana puede captar el Evangelio y las cosas de Dios. Esta es la enseñanza de Pablo, la doctrina de Pablo. Hemos leído ahora, y Jesús lo dijo a las multitudes cuando andaba sobre la tierra. Lo habló a cada una de sus iglesias. Acuérdese, cada uno de vosotros, que no vais a poder entender ni captar
lo que el Espíritu está diciendo a las iglesias, a menos que tienes oído del corazón. Resulta que, por no tener oídos para oír la palabra de Dios, no hay fe. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué es el oír? Es lo que hemos explicado. La capacidad dado por el Espíritu Santo, revelando al ser humano las cosas que son de Dios. Y donde no hay oído, no hay fe. Entonces, el gran peligro de que estamos hablando, la segunda cosa, número uno, el engaño. La segunda cosa es el peligro de no conseguir fe. Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Si no hay oídos, no hay fe. Para tener fe, tenemos que poder oír la palabra de Dios espiritualmente. Entonces, viéndolo espiritualmente, oyéndolo con los ojos del corazón, con los oídos del corazón, nace la fe en el ser humano. Y solamente así. En estos días la capacidad de oír es escasa. Y por eso la fe también es escasa. El humanismo es el gran engaño de los últimos días. Empezaremos hablando de la teoría de la evolución, que ha sido esparcido por todo el mundo y creído por la gran mayoría de la población. Vamos a 2 de Tesalonicenses. Capítulo 2. Pablo nos va a dar más sabiduría, nos va a dar más doctrina sobre los últimos tiempos. Nos va a profetizar el apóstol. Mire, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 3 y 4, y luego pasamos a versículos 8 hasta 12. No, voy a empezar con el primer versículo para saber de qué exactamente está hablando Pablo en este capítulo. Está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y, ¿ves? ¿En qué sentido la venida de nuestro Señor? En sentido de nuestra reunión con Él. Está hablando de la venida del Señor cuando la iglesia se reúne con Él, como Él habló en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Que el Señor descenderá del cielo y nosotros seremos arrebatados para estar con Él, y así estaremos siempre con el Señor. De esto está hablando Pablo aquí. Nuestra reunión con Él, el arrebatamiento de la iglesia. Sigue diciendo: os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Él quería que siguiera la iglesia en su doctrina sobre el arrebatamiento. Ahora sí, empezamos con versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, versículo 1, nuestra reunión con Él. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Antes que nuestra reunión con Cristo, vendrá una apostasía y se manifiesta
se manifieste el hombre de pecado. Dos señales antes, sin que antes venga la apostasía. Y dos, se manifieste el hombre de pecado antes de nuestra reunión con él. Sea muy exactos, ¿verdad? En ver las palabras aquí. La manifestación del hombre de pecado, ¿cuándo acontece? Al principio de los 7 años profetizado por el profeta Daniel, no se manifiesta. Está el hombre de pecado, está engañando las naciones en los primeros 3 años y medio. Es un periodo de engaño. Entonces, a la mitad, después de 3 y medio años, se manifiesta el hombre de pecado entrando en el templo y haciéndose Dios. Este será, ¿verdad?, el día de que habló el profeta Daniel. La gran tribulación, o dijo Jesús que entonces habrá la abominación desoladora. Se llama eso, cuando el anticristo entra en el templo proclamándose que él es Dios. Allí se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. A veces la profecía parece como una enseñanza, ¿verdad? Pablo enseña sobre el engaño. Esta porción habla del futuro. Vamos a ver. Vamos a terminar esta porción, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, los crucifijos, ¿verdad? Todos los artículos religiosos. El hombre de pecado quiere acabar totalmente con la fe, con cualquier religión, todo lo que es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, aquí estoy, lo he dicho, haciéndose pasar por Dios. La abominación desoladora, que ocurre 3 años y medio. Después que empiezan los 7 últimos años profetizado por Daniel. Ahora, a versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. Será destruido por la palabra de Dios y destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Él venga con los ejércitos desde el cielo al mundo otra vez, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, nótalo, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por cuánto? No. ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el problema? ¿Por qué fueron engañados? ¿Por cuánto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos? Este era el problema. Por esto Dios les envía. Qué sorprendente es esto. ¿Quién envía? Dios. ¿Les envía qué? Un poder engañoso para que crean la mentira. Lo voy a repetir. Lo voy a leer de nuevo. Quizás alguno está sorprendido de ver esto. ¿Quién envía el poder engañoso para que crean la mentira? Y dice que por esto Dios les envía un poder engañoso
para que crean la mentira. 12 todavía es más sorprendente, a fin de que sean condenados. No a todo el mundo, no, sino los que no creyeron a la verdad. Por no creer la verdad, Dios les va a condenar todos, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué, cómo podemos concluir esto? ¿De qué manera concluimos lo que acabamos de escuchar? ¿No será que Dios ama la verdad más que el mundo de pecadores? Les manda a aquellos que no creyeron a la verdad un poder de mentira para que lo crean y sean condenados eternamente. Dios ama la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si no amamos a la verdad, no amamos a Cristo. Y Dios ha puesto esto como una condición para que una persona pueda escuchar la verdad y ser salvo. Que haya un amor hacia la verdad. Bien, déjeme hablar un poco sobre la apostasía de que se habla en el principio de este capítulo, en versículo 3. Antes venga la apostasía, sin que antes venga la apostasía. La palabra apostasía está relacionado y muy similar, semejante a la palabra para divorcio. La apostasía es un divorcio espiritual. La iglesia, cuando cae en la apostasía, se divorcia de Cristo. Había ese problema en la Laodicea. Jesús dijo que estaba para escupirles de su boca. Vamos a verlo un momento. No quiero tardarme aquí. Pero dijo, yo conozco tus obras que no son fríos ni calientes, ojalá fuesen, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y luego ellos profesan algo que no es cierto y Cristo les corrige y dice que les está disciplinando porque les ama. Yo reprendo y castigo a todos, dice en versículo 19, a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. Y mira versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Dónde? ¿Dentro de la iglesia? ¿A la puerta dentro? No. Llamo. ¡Fuera! Si alguno oye mi voz, ¿dónde? En la iglesia. Esta iglesia está apostado, divorciado de Cristo. Le han dejado fuera. Él está todavía con su paciencia y su amor llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de la iglesia, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Bien, la apostasía vendrá. El hombre de pecado será revelado, manifestado. Habla específico esta porción de los 7 últimos años de esta época. Pero el engaño estará incrementando rápidamente al estar llegando a estos años la historia. El hombre no puede gobernarse hoy en día. Los líderes no tienen una respuesta para las complicaciones del día. Los hombres están siendo preparados para el hombre de pecado que sí tendrá respuestas.
La iglesia tiene que ser el baluarte de la verdad en estos días. Dios endureció a Faraón cuando él determinadamente endureció su propio corazón contra la verdad. Y nosotros tenemos que ser las personas que lleven la verdad como una luz delante del mundo para que el que tenga hambre y sed, el que quiere dejar el engaño del mundo, sepa que pueda llegar a la iglesia. En 2 Corintios 2, ahora terminando los últimos dos versículos, empezando con versículo 13, dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, mira cómo lo dice. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel, y vemos todo lo que dice a esta iglesia. Pero al final, no quiere creer. La iglesia da la espada. Ahora vamos al capítulo 2, versículo 13. Yo conozco tus obras. Está hablando a Pérgamo. Y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, mártir, entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam en la iglesia, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas a los ídolos. Ahora la tiene la enseñanza dentro de la iglesia, y a cometer fornicación. 15. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. Lo que Cristo aborrece está en la iglesia. 16. Por tanto, arrepiéntate, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero este no es el deseo que se pierda. Dice: al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Este es el deseo de Dios. Aunque hay engaño en la iglesia, debe haber arrepentimiento, como dice en versículo 16. Y entonces podemos experimentar lo que Dios desea darnos. Más que nosotros queremos recibir, Dios lo quiere dar. Quisiera hablar un momento de la mentalidad de Charles Darwin. Una persona que rechazaba la religión. El autor de la teoría de la evolución. Él recomendó, escucha, que el hombre volviera a la vida salvaje del paganismo. ¿Por qué lo digo? Porque él dijo que el hombre cría mejor su ganado. Cría mejor su ganado que cómo se trata con el ser humano. Él pensaba que el hombre debe hacer lo que hace con sus crías, sus animales, siempre eligiendo los mejores, los más fuertes, para criarlos. Ahora, Charles Darwin recomendaba que así se tratara con la humanidad. ¡Qué peligroso fue el hombre Darwin! Tenía ideas diabólicas, animales. Su teoría de evolución enseña que los poderosos, los fuertes, prevalecen. Esto es lo que enseña la evolución. Los débiles se acaban, siguen los fuertes. Es una teoría contra la debilidad humana, contra la civilización. Las naciones incivilizadas
son los que no fijan en las necesidades de los débiles, los huérfanos, las viudas, los pobres, los ancianos, los no nacidos, etc. Las naciones civilizadas son los que más los cuidan. La evolución es un regreso al paganismo y a la vida salvaje. Sugiere que nos involucremos en criar seres humanos. Hitler lo hizo, lo creó a Darwin y adoptó la creencia de Darwin y entró en la idea de crear una raza superior. ¿No has oído de la ideología de Hitler? Él quería formar una raza superior hecha de personas fuertes y hermosas y ignorar a los débiles y las razas que él consideraba inferiores. ¿Quién tiene el punto de vista opuesto a Darwin y a Hitler? ¿Cuál punto de vista es contrario a Darwin y Hitler? Pues Dios, quien es el padre de los huérfanos, el marido de viudas, el que mandó a Israel cuidarles, lo llamaba la justicia. Bien, amigo mío, estamos viviendo pues en medio de un ambiente en que todo el mundo cree en la teoría de la evolución, algo que lleva al mundo hacia el paganismo, a la vida salvaje, de acabar con los débiles para que los fuertes evolucionen la raza humana. Este es el peligro de la evolución y se está enseñando en todas las escuelas del mundo casi. Bien, amigos, y tenemos cosas, como hemos dicho, un peligro aún para los cristianos. Y por eso os he dicho, tenemos nosotros que edificar muros para que no entre el mundo y las ideas del mundo entre nosotros. Tenemos que tener hogares cristianos fuertes que reconocen y que manifiestan la realidad de un Dios verdadero y vivo, el Dios viviente manifestándose dentro del hogar cristiano. Necesitamos el amor y la sabiduría de Dios. Necesitamos prioridades, las cosas de Dios en la casa. Bueno, y que Dios te bendiga, hermano cristiano. No podemos ser pasivos en estos días, ¿eh? Que Dios te haga muy activo en el cristianismo, empezando en tu casa. Activo con los hijos en las cosas de Dios para que no sean influidos por lo que el engaño que enseña el mundo, las mentiras que lleva a la perdición. Que Dios te bendiga, hermano mío. Simpatizo con cada persona que es cristiano porque estamos viviendo en días peligrosos. Y me toca a mí hablar de lo que he aprendido de este peligro. Que Dios le bendiga mucho mientras que vaya adelante en este mundo. Puede salir totalmente victorioso, no estoy diciendo otra cosa, pero la persona que es pasiva va a dejar a muchas cosas entrar que no conviene. Pues por eso que vamos adelante en el Espíritu Santo, viviendo nuestra vida cristiana como una realidad aquí en el mundo. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.